días, chicos. Bueno, para empezar con el tema del ADN, lo que vamos a hacer es hacer una extracción de ADN, ¿vale? Es un ejercicio de laboratorio que íbamos a hacer en el cole, pero con esta situación pues no va a poder ser. Pero podemos hacerlo en el laboratorio de casa, es decir, la cocina, ¿de acuerdo? Lo único, hay que tener una serie de materiales y ser muy limpio, ¿vale? No podemos dejar la casa hecha un desastre. Bien, ¿qué materiales tienes que coger? Pues alcohol, ¿vale? Del típico alcohol de heridas, con ese principio nos debería valer. Sal, jabón de lavar los platos, lo vamos a usar dos veces durante el experimento y luego para limpiar todo. Y en principio, tres vasos y uno con agua, ¿de acuerdo? Bien, el primer paso va a ser coger las células de ADN. Vamos a hacerlo de dos formas. Este primero lo vamos a hacer con ADN nuestro propio, ¿vale? Vamos a coger células del interior de nuestra boca. Ahora veremos cómo. Después tenemos que mezclarlo con el jabón de lavavajillas, el típico. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Esto, como bien sabemos de los anuncios de la tele, es muy efectivo para eliminar la grasa, ¿vale? Y uno de los elementos que tiene más grasa de las células son las membranas plasmáticas. Tenemos que romperlas para que el ADN salga del núcleo. Tenemos que romper no solo la membrana de la célula, sino la doble membrana que tienen los núcleos. El alcohol es para crear una diferencia para que suba el ADN, ¿de acuerdo? Y la sal, sobre todo, es para destruir las proteínas. Si tenéis zumo de piña, también podéis meter un poquito de zumo de piña, que ayudará a que salga mejor. Yo no tengo zumo de piña, así que lo voy a hacer simplemente con estos materiales. Bien, chicos, lo primero que tenemos que hacer es coger el vaso de agua y dividirlo entre los tres vasos. Bien, y luego, con el primer vaso nos vamos a enjuagar bien la boca por dentro. Vale, ahora, en un vaso, también con agua, vamos a echar el jabón de lavavajillas, más o menos por cada cucharada de lavavajillas que haya una cuchara de agua, perdón, tres cucharadas de agua. Y lo removemos, vamos a intentar no hacer espuma, ¿vale? Suave, suave. Ahora voy a echar un poquito más. Y en este otro vaso hacemos lo mismo con la sal, ¿de acuerdo? Aquí vamos a echar, pues, lo mismo, una cucharadilla de sal por cada tres cucharadillas de agua más o menos que hemos echado. Y removemos también bien. De acuerdo. Siguiente paso. Ahora hay que echar el jabón. Vamos a echar dos cucharitas y mezclamos. También vamos a intentar evitar hacer espuma. Y luego echamos el agua con sal. Removemos otro poquito. Vamos a intentar que se disuelva al máximo. Necesitamos que esté muy saturado. Entonces, bueno, pues cuanto más se disuelva, mejor. Y ahora echamos lo mismo, dos cucharadillas. Removemos otro poquito. Y lo dejamos reposar durante unos 5 minutos. Bien, pues ahora que hemos esperado un ratito, vamos a echar el alcohol. Si tuvierais zumo de piña, se echaría ahora, se removería y se esperaría otro ratito más, ¿vale? Como ya no lo tengo, pues saldrá un poquito peor, ¿vale? Bueno, pues hay que echar el alcohol así, muy suave, muy suave, muy suave, poquito a poco, ¿vale?
intentar que no remueva, ¿vale? Porque nos interesa que el alcohol se quede arriba, que nos cree dos capas, donde la de arriba sea el alcohol y la de abajo se quede toda la mezcla que hemos hecho antes, ¿vale? Bien. ¿Veis cómo queda ahí? Una pequeña capa superior que sería el alcohol. ¿Y veis que está subiendo como pequeños filamentos blancos? Todo eso es el ADN. Ahí está el ADN que estamos separando, ¿vale? Esperamos un ratito más y a ver si sale lo suficiente como para poder pescarlo y que nos salga alguna hebra de ADN, ¿vale? Esto va a depender mucho también del tiempo que hayamos tenido el agua en la boca. Si nos hemos enjuagado muy bien, pues habrá cogido más células y se verá mejor. Aquí he conseguido una pequeña hebra. ¿Veis cómo está subiendo? Uy, ahí se ha cortado. Bueno, de todas formas, mira, ahí está. ¿La veis, chicos? No me ha salido muy allá, la verdad. Podría salir más. De todas formas, si se ve desde arriba, se ven ahí las burbujitas. Voy a ver si enfoco. No, es que enfoca mi mano. Se ven ahí las burbujitas y yo cuando remuevo se ve como hay filamentos que están tirando de las burbujas. ¿Lo veis, no? No consigo ninguna muy grande. Bueno, a ver si a vosotros os ha salido mejor y me mandáis alguna fotito con las hebras de ADN que habéis conseguido, ¿vale?